Que corran todos los demás. Nosotros vamos caminando para llegar, no hay que correr. Tan solo hay que seguir andando. Andando. Seguimos en el 12. Vamos a 12. ¡Vamos! ¡Qué dúo, Romeo y Maya de 3 y 7 años! No alcancé a darme cuenta de qué es el micrófono. ¿Qué hace las veces de micrófono de Maya? No, me parece que es un micrófono de juguete. Es un micrófono. Es un micrófono, bien, bien. Un pianito y claro, un tambor. Claro. Sí, un bombo. Muy, ahí. Muy para Jesús María están estos chicos. Para a tono con esta temporada festivalera. Bueno, Fede, y me encanta que ustedes aprovechen las aperturitas para saludar a sus abuelos. En este caso, saludan sí o sí a los abuelos Dora, Mirta, Eduardo y José, porque nos ven todos los días mientras almuerzan. Son de Salsipuedo. Cómanse todo, ¿eh? Coman la comida completa, no dejen nada en el plato. Me gusta ese consejo de padre que tira fe. Me gusta mucho. Bienvenido, ahora sí. ¿Cómo la pasaste? Bien, Flor, ¿bien? Muy bien, ¿eh? Los vi. Tranqui. Un espectáculo. Cuando estuviste vos ya sí. Reincorporada, sí, la pasé tranqui. Los síntomas que está teniendo todo el mundo. Qué fiebre. Te vi muy instagramer, respondiendo todas las preguntas que te hacía la gente. Activo, ¿no? Sí. Te pusiste al día con la lectura, me devolviste el libro. Espectacular. Ventilando intimidades. Derrochando plata con un hallado. Bueno, y el que dio la nota claramente, el Lolo Sánchez. No, ¿por sí, qué? Siempre. Mirá, mirá lo que, con los que lo estoy esperando, chicos. No, una super limonada, mirá. Compañero del mes, Lolo. Tomá. ¡Qué rico! ¿Qué tiene? Hay algo. Mira, le puse. Raro. Tiene naranja, tiene limón, tiene pepino. Sí. Ah, y me faltaron algunos frutos rojos que no encontré. No la azucaraste, ¿no? No, para nada. No hace falta. Nosotros no hace podemos ser como el gran premio de la cocina y ser jurados. Flor, sí. A ver, permiso. ¿Sabés qué le estaría faltando? Gracias, un poco más de frescor. Un hielito. Una cosita así, pero bueno, viste cómo. Ay, nosotros somos como el grupo de amigos que nos olvidamos de comprar la bolsa de hielo. Ahí el estamos. Toque de pepino. Es el secreto del éxito de este. A ver, ¿te das cuenta? No, no hay nada de jugo exprimido ni nada. Es la agüita con las rodajas de la fruta y el pepino, nada buenísimo. Más. Buenísimo. Está muy buena. De verdad que es muy rica. ¿Y coincidís que el pepino es el diferencial? Para mí el pepino es clave en las limonadas. No sé si me disgusta que no esté tan fresca. Está como bien. Un cubito le tiraría, ¿eh? Un cubito. Bueno, le tiraría un cubito. Si querés, repetí, por favor, sí, una vez más siempre, la receta de la limonada. Como siempre, y presten mucha atención porque en un rato le vamos a contar para qué sirve. Que cuando escriban en el 351-266-12 y pongan el hashtag Seguimos en el 12, nos podés contar por WhatsApp o por Instagram o por Facebook. ¿Por qué se viene un día con mucho calor? Sí. Y presta mucha atención. ¿Por qué? Te podés comunicar con nosotros. Bueno, obvio. El dato es que no es un día, son dos días, tres días, cuatro días, cinco días. El pronóstico, ¿lo viste, Flor? ¿Lo viste con tus propios ojos? Sí, lo vengo, mira, desde el sábado más o menos, porque yo sentía que necesitaba prepararme psicológicamente para esta semana. Es angustiante, es desesperante, es dramático. Vos decís que hay que prepararse o dejar que pase, que fluya que no sintamos tanto calor. Hay que pedir ayuda, pedir auxilio. Nunca, lo que sí puedo asegurarte es que nunca habíamos visto una cosa así, que un pronóstico anticipara tantos días de 40 y pico seguidos. Porque tenemos días, hemos tenido, sí, que 43, que un día, dos días. Pero lo que muestra el pronóstico son martes, miércoles, jueves, viernes, sábado arriba de 40, con máximas altísimas. A mí, ¿sabés qué me dio más como impresión? ¿Viste ese mapita de la ola del calor? Rojo furioso. Rojo furioso con un poco de negro. Decís, ay, no, cuánto calor que va a ser, por fuego. Favor, en nuestro país esta semana. ¿Con qué necesidad? Bueno, ¿con qué necesidad? Claro. Por supuesto, los efectos especiales de Seguimos en el 12 no podían no aludir al calor, el dato del momento de la semana en Córdoba y en toda la Argentina. A ver, Fede. El efecto especial es un abanico. Espera, de este lado. No. Acá. Lo lindo que te queda, Fede. Gracias. Es espectacular. De diseño ese abanico. ¿Lo estoy moviendo bien? Para que se te fue un poquito. A ver. Ahí. Espectacular. No me lo corro. A ver. Bueno, ¿qué más? Ay, mirá, a vos sí te queda bien. Ey, con mi look me queda muy bien el abanico. Sí, pero no bailes mucho porque si no entra en calor. Fíjate que además del abanico tenés un ventilador de los años 40 del siglo XX. Además, eso con aleta de chapa enfrían más.
Ahí está, mira, estoy súper fresca, más la limonada, me siento plena. Ay, a ver. A ver, no, te pasamos el abanico, te pasamos el ventilador. Dale. ¿De qué lado? Ahí está, mira. Vamos. ¿Vos sabés que ese ventilador que enfría un poco más tiene un ronroneo? Que te duerme de siesta. Che, el ventilador de techo del Lolo me parece que está bueno, puesto con un poco de imprudencia, ¿no? Le está por afeitar ahí. Sí, me va a bajar el pase de baile que hizo el paso a Lolo. Creo que es para la canción del verano. Bueno, Fede, hoy tenemos una consigna que tiene que ver con el calor. Puede ser de la temperatura, como no. Porque te preguntamos, ¿cuál fue el peor calor de tu vida? Puede ser cuando te quedaste diciendo algo, no muy ubicado a la situación, sí, y todos comentarios se callaron. Desubicados. Pero viste qué pasa, pasa que de repente, sí, en una conversación se callaron todos y vos te... Porque la directora del colegio... Y... Te quedaste así, viste, quedaron todos... ¿Cómo? A vos te debe haber pasado varias veces, muchas, Manuel, veces, ¿o no? Muchas. Claro, muchas. Sí. Fede, algún momento de mucha vergüenza que hayas pasado, que se te incendió el cuerpo. Son tantos y la paso tan mal que prefiero saltear. Seguimos mismo, he tenido momentos de tremendos calores. Mira, yo les aconsejo a todos que vayan a Facebook y vean el videíto, porque a mí me pasó algo justamente en ese video. Nos dieron aire, yo estaba haciendo el video y tuve que decir rápido, bueno, nos comentan acá abajo y me dio un poquito de calor. Así que ahí nos comentan y nos cuentan. Una vez tuve un recordado furcio, uno de los primeros días de Seguimos, un recordado furcio con la Ale, ¿no? Ay, donde sí. Dije algo que no era lo que quería transmitir, era otra cosa, pero bueno. Sobre el elegante. Segundo programa. En vez de elegante, ¿qué le dijo? No, podría le dije, haberte hoy venido no te mejor. Viniste tan elegante. Yo le quería decir, hoy no te viniste tan abrigada, y le dije, hoy no te viniste tan elegante. La mató pobre Ale, que se lo sigue cobrando hasta el día de hoy. O sea que tú haces terapia, Alejandro, por eso, ¿no? Sí. Fue terapia, y una de sus primeras sesiones fue, mi compañero de Chicos, Seguimos me dijo eso al aire. Freddy Bustos, nuestro amigo, está en Jesús María. Con un historión. Historión, aló Freddy. Freddy, contanos. Bueno, vayan ya mismo en este momento en casa, aprovechen tareas para el hogar. Mientras dura esta nota, me tienen que averiguar qué es una mula, que es este hermoso animal que tengo acá, y qué diferencia tiene con el burro, qué diferencia tiene con la yegua. Dicho esto, vamos a ver la diferencia entre los humanos. Acá tenemos un humano. Miren el look, vestido impecable, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bien. Lo que tiene puesto, toda ropa típica del gaucho argentino. El gaucho argentino. Bien. Sí. Acá tienen otro humano que está parado. ¿Cómo se llama este que tengo acá al lado? Mula. No, no está bien, pero ¿el nombre? El Pluma de Oro. Pluma de Oro. Yo estoy al lado de Pluma de Oro. Espera, Marcelo, porque me está quemando. Acá, me quemaste la nota, Marcelo. Acá voy primero. Estoy al lado de Pluma de Oro. Este es el look de este gaucho que tienen acá, un poco más urbano, bermuda, zapatillita. Y ahora sí, este que tengo acá, Simón, que está al lado de otra mula. ¿Cómo te va, Simón? ¿Cansado? Un poquito, pero bueno, ya llegamos. Bueno, ¿cómo estás? Tengo que decir, ¿cómo estás tú, parza? Aquí está bien el saludo. ¿Cómo está, parce? Bueno, amigo, ¿de dónde te venís tranqueando en mula? Desde Colombia, de Bogotá, Colombia. Salí hace un año a lomo de estas dos mulas, de la Cimitarra y el Pluma de Oro. Cimitarra y Pluma de Oro, las dos mulas. ¿Vivís en la zona urbana de Bogotá, en la zona rural? No, en la zona rural, en el campo. Vivo a 60 kilómetros de Bogotá, en un pueblo que se llama Ubaté. Es la capital lechera de Colombia, todos son tambos de leches. ¿Y tu objetivo era llegar a dónde? Aquí, al Festival de Jesús María. Salí con eso en mente, recorriendo 8.000 kilómetros, 5 países, para llegar acá. Esa era la idea. Aquí nació este sueño, además. ¿Y de dónde lo conoces a Jesús María? ¿De tu familia, la jineteada? ¿De dónde viene ese amor por este lugar? Bueno, tuve la posibilidad, la oportunidad de venir hace 3 años, al último, antes de la pandemia. A estar acá, a conocerlo, y estando acá me enamoré del festival, de la cultura, y dije yo tengo que volver, y me quedé con esa idea, y volviendo, estuve un tiempo acá en Argentina, y volviendo dije, bueno, pues voy a volver montado. Un montón. Sí. ¿Cuánto me quita? 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros, sí. Está bien. Bueno, andar en mula es lindo porque la cintura va un poquito más relajada, pero los 8.000 kilómetros es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ya, pues ya, bueno, hay a veces que descansar, obviamente. La prioridad es que las mulas estén muy bien
y llegar enteros acá. Están bien, los tres están bien. Bueno, nos vemos bien, ¿no? Sí, perfecto. Están muy bien, las mulas me han sorprendido muchísimo, la verdad que, pues si bien son un animal muy resistente, me sorprende su adaptabilidad a los cambios de pastura, de temperatura, de clima, de todo. Vienen impecables en el año, nunca mancaron, nunca les pasó nada más que un par de sustos por una comida mala y ya, pero en verdad impecables. Tengo un par de amigos que han hecho, le mando un saludo a Walter, nos está viendo en Altagracia, seguramente le hizo la Argentina dos veces, y Ushuaia la Quiaca siempre en Loma de Mulas como el culo brochero. Y acá el amigo, vos lo fuiste a buscar, ¿a dónde? ¿A Positos, Bolivia? Sí, yo lo esperé el 1 de diciembre en Positos, en los límites de Argentina y Bolivia. Estamos dimensionando, chicos, las extensiones que estamos hablando. ¿Vos saliste solo de acá, de la sierra? Sí, soy de un pueblo ahí cerca de Carlos Paz y Chocruz, al pie de la alta cumbre, de ahí soy yo. ¿No fuiste andando, en tráiler? Me fui con la camioneta, el tráiler, y bueno, ahí los juntamos con Simón y comenzamos el viaje hacia acá, hacia Jesús María, a cumplir su meta. ¿Y con la camioneta cómo hacen? Porque eso me pareció maravilloso. Escuchen esto porque es de tal. ¿Él va en una camioneta, va con esta también tu mula? Esta es mi mula, Muli se llama. Bueno, tengo un método por ahí que se lo saqué al Tigre Medina, que también recorrió la Argentina de caballo, que salió de la Quiaca a Ushuaia en el 2016. Y también lo he acompañado él. Salimos el 17 de agosto, ahora haciendo honor a San Martín desde Yapeyú, recorriendo por la costa del río Uruguay hasta Paso Los Libres con él. ¿Y cómo es el método? El método, bueno, es si hay alguien en un pueblo que me lleve la camioneta hasta otro pueblo, me la deja ahí, bueno, y de ahí hacemos así. De ahí la vamos cambiando. Y mucho hemos recorrido haciendo que la novia de Simón va en la camioneta y yo un poco cada uno, cabalgamos. La novia de Simón, que no, está, me dijo que no quería salir de cámara, pero porque está almorzando. Vení un segundo, vení. Vos no viniste tranqueando, ¿cómo te va? ¿Montada no viniste? No. ¿Te viniste en avión? No, pero bueno, claro, no quiere saber nada. Bueno, viste, es así. Ella vino. ¿Cómo fue Simón? Sara me está acompañando desde el 19 de diciembre. Vino a acompañarme a la llegada, digamos. Y Sara, ¿cómo te tocó la parte más fresca? ¿Cómo venís con el calor? Uy, hijo de pucha, mucho calor. Mucho. ¿En Bogotá están acostumbrados al calor que estamos viviendo hoy acá en Córdoba? No, Bogotá es frío. Estamos a 2600. La temperatura es de 10... a 15 más o menos, el promedio. Claro, no, chicos, para que nos demos una idea, para arrancar, ¿a qué hora arrancan temprano, por ejemplo? ¿Aprovechan la fresca de la madrugada? Sí, pero bueno, la verdad, aprovechamos más la tarde, sí. Ah, la tarde, bueno, le gusta más. Más, porque pues también montamos un poco en la mañana y hacemos una siesta larga desde mediodía, desde las 11 hasta las 4, algo así. Y ya aprovechamos que, pues tampoco estamos, porque yo no estaba acostumbrado a que anocheciera tan tarde, ¿no? Claro. En Colombia ya a las 7 de la noche es noche todos los días, claro. no cambia. Acá son 9:15 y todavía está claro. Exacto, entonces aprovechando esas últimas horas de luz y de fresco también andamos. Acá ha cambiado un poco, digamos que antes en Bolivia, en Perú, madrugaba mucho, a las 5:30 ya estaba montando. Y montaba hasta las 2 también para que los animales descansaran toda la tarde y la noche. Bien. Ahora le vamos a preguntar acá al amigo de acá. Córdoba es como fue la cuna de todas las mulas que hicieron historia. Fue el gran proveedor de mula. ¿Por qué las mulas? ¿Por qué es mejor la mula para...? Y la mula es el animal de más resistencia. O sea, para cabalgar, ¿cierto? Siempre se usó la mula para llevar cosas, o sea, para llevar a distintos lugares, ¿no? Como a un animal de carga. Bueno, carga, cansado con el viaje, ¿cómo la venís trayendo? Sí, hay días que cansa, según como esté, más la calor cansa, sí. Pero no, uno está acostumbrado, así que ya no cansa tanto. Bueno, es genial, ahora sí respondemos el enigma, ya si lo buscaron en casa, ¿hijo de una mula no hay? No.
No, son híbridas. Son híbridas. ¿Son la cruza de...? El burro con la yegua o el potro con la burra. Bueno, y ahí sale la romana. La que él tiene, ¿cómo es? Cimitarra. Cimitarra, sí. Es una romana, es cruza de... El padre es un... El padre es un caballo y la madre es una burra. Claro. ¿Por eso la altura es mayor? Pues sí, probablemente aporta, pero bueno, en Colombia se hace igual las dos. A veces salen altas. Ajá, sí, a veces. Incluso los mitos en Colombia dicen que las romanas son más pequeñas. Ah, como esta que está acá. Ajá, perfecto. Se habla muchos mitos que salen más grandes, más pequeñas, más briosas, más a caballo. Pero no hay mucho cierto, ¿ves? Bueno, hay de todo, es una lotería. Muchísimas gracias, los dejo ahí con la imagen, ahora sí, de ustedes cinco, con las tres mulas, dos colombianas, una que fue de Córdoba hasta Pocito, el límite con Bolivia, para traerlo acá al Parza, que me imagino que ya en una de estas noches va a entrar andando a tranco de su mula en el anfiteatro acá de... En el anfiteatro de Jesús María. Se merece una ovación, el colombiano que se vino en mula... Al festival de Jesús María, el nivel de fascinación que despierta el Festival de la Doma y el Folclore, que un colombiano inspirado en el festival decide venirse hasta acá, haciendo más de 8.000 kilómetros en mula. No, una hazaña realmente impresionante. Tiempo, ¿no? Y trajo también a la novia, a Sara, que la veíamos ahí sufriendo un poco el calor, y a Muli, que es la protagonista también, obviamente, de este historión para traerlo hasta acá. Bueno, después seguramente vamos a seguir con la historia de Simón, porque yo creo que tiene muchas aristas por descubrir todavía este colombiano, esta pareja colombiana a mula para ver el festival de Jesús María. La sigamos. Y también seguimos la historia ahora de un amigo de la casa, vecino durante la temporada de Carlos Paz, una de las figuras más importantes del rock argentino. Sí, qué suerte que tenemos, Fede. No sé si opinás como... Escuchá. Ah, alta pista, ya está, lo develamos. De tener artistas así que vienen a pasar el verano a Córdoba y nos dan la oportunidad a nosotros y a turistas de ir a verlos, ¿o no? ¿Qué es de la vida de Rolo, del Averizo? Nos lo cuenta Juanpi Lavicen. Hola, Juanpi. Hola, Rolo. Fede Flor, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes ya para todos ustedes. La verdad que hace calor, pero la estamos pasando muy bien de igual manera. ¿Te acordás, Flor, que Rolo se enojó? ¿Lo hiciste enojar? Ay, sí, se me levantó. ¿Te acordás de ese momento? ¿Por qué hiciste eso? Se levantó y se fue. Bueno, no te hagas problema, porque lo convencimos y otra vez lo tenemos con nosotros acá, Rolo, más allá del chiste y todo. Mira, te tienen jurada, Flor, mira cómo te hace, mira, ahí está. ¿Cómo estás, Rolo? Bien, todo bien, ojo, Flor, ¿eh? No vuelvas a repetir lo que dijiste ese día, ¿eh? Con el fútbol no. Hoy de fútbol no hablo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, y súper contentos de tenerte de nuevo, que hayas recapacitado y que estés ahí con Juanpi. De verdad, Rolo, muchas gracias. Bueno, más allá del chiste, bueno, Rolo, es verdad, bueno, gracias por la predisposición. Contanos un poco qué estás haciendo en Córdoba, dónde te puede ver la gente y qué se siente por ahí darle un poco de rock a una ciudad como Carlos Paz en un teatro. Bueno, la vez que vinimos, que hace poquito... que estuvimos en el Luxor, como vamos a estar esta noche. Nosotros, Córdoba es la provincia, siempre lo digo, que más recorrimos, y siempre nos da un cariño muy especial, así que siempre siendo agradecido. Así que nada, invitarlos esta noche en el Luxor, vamos a estar haciendo toda la historia de la banda. Bueno, una historia que ya lleva muchos años, ¿no? ¿Cuál crees que es el mejor año del Averizo? ¿Cuál fue o cuál es? ¿O cuál será? Yo creo que nosotros tocamos el punto máximo cuando hicimos los estadios en el 2017, creo que fue. Que hicimos River, el Estadio Único de La Plata, Vélez. Pero bueno, después vino la pandemia y todavía estamos ahí. Así que ahora de vuelta a tocar desde abajo, ¿no? Porque en lugares chicos, por protocolo, nosotros respetamos mucho los protocolos. Y acá estamos ahora en Villa Carlos Paz. Hablando de protocolos y todo este tema del COVID, recién hablamos fuera de micrófono. Sí. Bueno, nos contagiamos en la misma fecha, podríamos decir. ¿Hoy estás bien? ¿Cómo pasaste esa semana de COVID en diciembre? Yo sí, me lo agarré el 21, 22 de diciembre. Los primeros dos días y medio la pasé mal, con mucho dolor de cuerpo y fiebre. Y después, bueno, se me fue yendo y me quedé el único
que con un poco menos de olfato, porque algunas cosas las siento, otras no. Lo bueno que siento, las cosas ricas las siento, ¿viste? La fea no. Más que algo a propósito también, ¿no? Y algo mental que te hace el cerebro ahí. Sí, tiene su ventaja. Tiene su ventaja. Así que, pero ya estamos bien, ya hace 20 días atrás. Bueno, Rolo, ¿te queda pendiente algo en cuanto a la música? Digo, ¿estás pensando en algún proyecto, en algún tema en particular, alguna canción, alguna composición? La verdad que pendiente siempre te queda, es como hacer tu mejor disco. Y cada vez que vas sacando disco, crees que es tu mejor disco. Así que espero que el próximo disco de La Grisa sea el mejor de todos. Pero después es seguir tocando, seguir con la banda, con amigos, porque somos una familia. Y no mucho más que eso, eso ya es suficiente. Rolo, ¿qué quedó de aquel futbolista que estuvo en Independiente? Nada, o sea, ya no. Hace 15 años que no juega la pelota. Miro poco fútbol. Tenemos un WhatsApp de todos los chicos de la categoría, donde está Pupi Zanetti, Gustavo López, gente que llegó a primera y a otros países. ¿Qué nombre tiene ese grupo? Categoría 73, o sea, claro, la categoría. Así que no tengo mucho contacto con el fútbol. Veo Boca, pero después no veo mucho más, no sé de ver. Bueno, ¿querés que le demos un poquito de contacto al fútbol? ¿Te animás a que yo te dé un pase? Mirá, traje una pelota, porque Rolo, más allá de se me va a complicar un poco con el tema de las Crocs, pero Rolo todavía me parece que algo se acuerda, ¿no? Mira, ahí va. ¡Ah! ¡Qué Rolo! ¡Vamos! Mira, 3, 9, 10, 11. ¿Cuánto quieren que haga? No, pero la clase con la que lo hace, además, impresionante. Felicitaciones, Rolo. 12 me piden. Mira. Toma. Como el canal. 12. Y si querés más, te da más. Bueno, ah, tremendo. Bueno, mira ahí, Rolo. Mucho que no tocas una pelota, ¿no? Hace 15 años que no toco una pelota. Mira vos, mira, hoy lo volviste a hacer. Menos mal. ¿Y te trae esos recuerdos de querer volver a jugar o no? No. Yo ahora soy músico. Son etapas. Claro. Etapas de la vida, así que ya está. Prefiero mirarlo, disfrutarlo, ir a la cancha a veces. Es eso, nada más. Pero mira qué bueno, Rolo. Como hincha más que como fútbol. Mira qué bueno, vos sabés que me acuerdo cuando era chico una vez en un recital, Rod Stewart agarraba pelotas y las pateaba a la tribuna de la gente, ¿no? ¿Te copa hacer lo mismo? No nos da el costo para comprar las pelotas. Bueno, pero conseguimos un sponsor, hacemos un canje. Si alguien manda pelotas, yo las pateo, me hago juguito y las pateo. Dale, no, seguro que parece. Pero no da el costo. Escúchame, esta es la oportunidad total para que algún sponsor cordobés ya va a aparecer enseguida aparece Rolo. Rolo, hablando, hoy estamos en el Luxor, si quieren mandar pelotas, que manden pelotas. Pelotas chicas, pelotas grandes, ¿qué pelotas tiene Fernández, hijo? Que mande pelotas y la... Rolo, hablando del show en el Luxor. Hablando del show en el Luxor, recién vos aludías a que la Berizzo es una... Estás acostumbrado a actuar para multitudes, decenas de miles de personas en estadios. ¿Qué ventajas sentís vos va a tener el público estando ahí en un teatro como en el Luxor, en ese ambiente tan íntimo? Interactúas más, hablas un poco más con la gente, hablas más con los músicos por micrófono y la gente participa. Está bueno, a mí me gusta mucho todos los teatros que hicimos. ¿Participa como te puede pedir un tema, por ejemplo, el público? Mientras sea de la Berizzo, o sea... El boom boom de la Mona, claro. No, qué sé yo. Pero por ahí a veces si piden un tema lo hacemos, a veces sí, a veces no, depende. Claro, sí, obvio, por supuesto. Bueno, Rolo, la otra vez que nos vimos, ¿no terminó también la cosa? No, de verdad que fue re buena onda. ¿Estabas con tu familia, los cargas a todos lados? ¿Cómo se pasa el verano acá en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que hoy vinimos por un día, así que vine con el micro para no manejar tanto por un día. Pero vamos a ver si en la próxima que venimos para acá hago lo mismo. La otra vez me vine, sí, con mi hija, con Lola, con mi pareja. Y la pasamos re lindo en Villa Carlos Paz, me quedé 5 días. Y bueno, esperemos volver.
Claro, sí. ¿Sabes qué? Todavía te quedan un montón de lugares para conocer, para ir a comer. La última vez metiste una parrillita, esta vez, pues, no sé, viste un montón. Después le hacemos un mapita. Sí, tal cual. Sí, o quizás otras actividades, ¿no? Que debe haber en el río, qué sé yo, no sé. Claro, obvio. Hay un montón de opciones, ya te vamos a tirar tips. Rolo, nos llama mucho la atención tu remera. ¿Podemos hacer un zoom? ¿Qué es esa estrella? Sí. Sheriff. Sheriff. De Sheriff. No, es una marca de ropa que hacemos con mi pareja y me las hace a mí, bueno, y después la gente como que te la quiere comprar, aquello, el público, aquello, es así. Pero, ¿y la marca Sheriff es? No, Sheriff es esta remera. Winter.custom es el Instagram. Winter.custom. Vamos con ellos. Si quieren ver ahí, hay un montón. Me encantó. Che, ¿y las zapatillas? Queremos. ¿Las zapatillas de qué color son? ¿Puede ser que son rosas o yo vi muy mal? Son rosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, me encantan. Sí, 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 pero mucha onda, justo. Es original. ¿Qué pasa? Original. Ah. No, no. A esta altura del partido nadie te va a reprochar eso. ¿Ya de otra vez? No, 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 no te voy. Que ir de nuevo del móvil. No. Sí, no. Claro. ¿Bien? Es que habíamos arreglado no eso. Enojé, yo iba a hacer algún comentario que, viste, que no sé, que lo incomodara para que él se vaya. No, pero antes, Rolo, queremos ver y saber más sobre tus tatuajes. Porque hoy en la mañana hablábamos sobre vos y todos acá decíamos, che, los tatuajes estaría bueno, que muestre un poco, un, no sé, un ping-pong de tres tatuajes. Tenemos para rato, con anécdota. Acá, ¿eh? Claro, sí. Tenemos para rato, te digo, porque tiene todos los brazos tatuados. Bueno. Sí, solo te puedo decir los. O sea, importante, los nombres de los nenes. Tengo acá, no me olvides, en esloveno. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, hay frases. ¿Y los dibujos? Veo una brújula. Bueno, esto es por Tauro porque la nena es de Tauro, el 17 el día que nació, qué sé yo. Libertad, paciencia. Cosas que marcaron tu vida. Sí. Después cosas de la música. Soy muy religioso también, ¿viste? O sea, De todo un poco. Paciencia, ¿por qué te lo escribiste? ¿Así a modo de recordatorio? ¿Es como un ideal? Sufro de ansiedad y sufro de ansiedad y necesito tener más paciencia y realmente, es verdad. Entonces a veces los pibes cuando me pongo un poquito loco me dicen, mirá, léete la mano. ¿Cuál de lado? Digo yo, ¿viste tú cuál de lado? Una dice paciencia, la otra dice ropetado. O sea, no, esta dice. Un ángel de amaño, ¿viste? No, esta dice libertad. Pero me parece que hay que tener paciencia. Significa también ponerse en el lugar del otro y un montón de cosas más. Significa la palabra. Por lo menos por lo que el significado que le doy yo. Rolo, volviendo a los shows que vas a dar en el Luxor, ¿tenés alguna información o alguna idea vos sobre de dónde va a ser la gente? Porque viste que en Carlos Paz se congrega gente de todo el país. Qué pregunta, si sabría eso, estaría haciendo algo, no sé, un show solo. O sea, diciendo cosas como... Bueno, hacemos un show para... No, claro, diciendo, no sé... Adivinando, no sé. Dejá, no quiero decir que adivina qué. Y bueno, te serviría, bueno, no sé, mucha qué gente de Buenos Aires, Santa Fe, les contamos que... Claro, sí, sí, sí. Gente mucha de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, por ahora. Después, más adelante, llegan de otras provincias, por supuesto. Sí, yo creo que viene gente de Colombia, Brasil, de Portugal, o sea... Villa Carlos Paz, el mundo viene. Aunque sean pocos, ajá, cada uno, pero es una ciudad muy, muy bonita, de verdad. Sí, sí. Bueno, y sobre todo la onda que vos tenés con los cordobeses, seguramente van a decir presente ahí. Oh, Juapi, no sé si te animás, pero a mí me gustaría un poquito más con la pelota. No sé si llegan a 10 o 12 con la cabeza. Que tiene un firulete más. Me está cargando, ¿dónde? Dale, tirate un firulete, dale. No, hoy no canto. No. Si no hace 10, hoy no canta, es todo... A ver. Ahí va, mirá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me gusta el bronceado de Rolo. 11, 12, sí. 13, 14. No 15, escuché la parte 16, de la cabeza, 17, pero no 18, pasa nada. 19, 20, 21. Ahí va. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¿Qué va? ¿Qué les parece? Espectacular. El futbolista que se perdió. Esa derecha, ¿no? Sí. Derecha. Un 10. Bueno. El futbolista se perdió. Rolo, muchísimas gracias. Que disfrutes la experiencia de los shows más íntimos ahí en el Luxor.
Y que disfrutes también los paseos y si tenés tiempo ahí por Carlos Paz. Y gracias por estos minutos, enseguimos. Dale, un abrazo grande para ustedes dos. Gracias, Rolo. Y para todo Córdoba, que siempre nos da tanto cariño. Gracias, Rolo. Mirá, mirá. Gracias, Juanpi, también. Sí, gracias, Juanpi. Lo hicimos volver ahí el fútbol a Rolo. La verdad que impresionante la clase con la que lo hace los jueguitos, ¿no? Con la tranquilidad, la frescura, sí. La naturalidad, Federico. Mirá, mirá, mirá. Yo me caí cuatro veces ya ahí, ¿eh? Qué maestro. No, genial. Hay que invitarlo a jugar un picadito. ¿Ustedes, vos te animás, Fede? Sí, ¿nos traes remeritas? Sí, porque aparte es 73, yo soy 76, Nolo también anda por ahí. Podemos 75. Armar un equipo de famosos y ahí te incluimos, Fede. Si Rolo nos trae una remerita de esa que es el sheriff, arrancamos. Yo no puedo creer. ¿Vos viste lo que está haciendo, Fede? Mangueando. Está mangueando un canje de remera. Quiero una. Talle M. Se me descontrolaron acá los muchachos. Talle M, me mandaría bárbaro. Bueno, qué personaje, ¿eh? Rolo de la Vera es una de las figuras clave del rock argentino de las últimas décadas. Sí, totalmente. Que está en Villa Carlos Paz. ¿Se está prendiendo un puchito? Mira. Mira, tranqui. Bueno. Tranqui, relajado. Capaz que lo vaya a ver hoy, ¿eh? Sí, relajados. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos. Con la limonada del loro. Somos Clínica de Ojos Reyes Giovelina, un sólido equipo de profesionales altamente capacitados para el bienestar de nuestros pacientes. Desde hace más de 35 años, Clínica de Ojos Reyes Giovelina, animate a una nueva visión. Llegar no hay que correr y hoy menos que nunca. Conseguite unas entraditas. Te debe pedir todo el mundo siempre. Y en estos días para Jesús María. Totalmente. Bueno. Por eso en el 12 dijimos, che, hay que hacer algo y además regalarle algo a la gente que seguimos, obvio. Bueno, hay concurso en el 12.tv, entradas que regalamos todos los días y hoy los ganadores los tiene Nolo Sánchez. Cinco ganadores, de los cuales cada uno se lleva 12 entradas, o sea, 10 entraditas para ver el Festival de Jesús María. Atención, no es para ir hoy. Pueden ir hoy o cuando se les ocurra, porque le pueden canjear para el día que ustedes quieran. Atención con los nombres. Sebastián Moyano, DNI terminado en 190. Sonia Carrizo, 264. Fernando Guardia, 923. Sofía Sequeira, 210. Y José Emilio Cufré, terminación del DNI en 318. Van de nuevo los nombres. Mirá, Sebastián Moyano, Sonia Carrizo, Fernando Guardia, Sofía Sequeira y José Emiliano Cufré. Son los cinco ganadores que pueden pasar por Avenida Fader 3469 y retiran el par de entradas que les podés canjear para ir el día que quieras al Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Premiazo. Por bueno, ejemplo, no sé, los Tequis. Los Tequis son esta noche. Claro, Abel Pintos. Abel Pintos el miércoles. Sí. Qué sé yo. Alguno de esos. Ulises, todas las noches viernes. Hay cosas súper atractivas. Sí. ¿Qué te gustaría, Fede? La de Abel Pintos, miércoles. La de Abel Pintos, sí, te gusta Abel, ¿no? Me encanta. Yo también, ¿por qué no vamos todos? Ah, dale, me gusta. ¿Por qué no hacemos un combo y vamos todos a ver a Abel Pintos el miércoles? ¿Y sabes qué? Sí. Ya que estábamos y nos prendemos, metemos el viernes Ulises. Sí. Y ya hacemos después. Y ya nos quedamos el fin de semana en el río. Pero más vale. Digo, de repente me parece. Voy a aprovechar para mandar un saludo. Estuve el fin de semana en Los Reartes. Mira. Nos recontran, nos ven allá. Así que obvio. Un beso grande para todas las familias de ahí. Che, nos vemos, seguimos, etcétera. No, mi experiencia en Calamuchita fue tremendo, sí, también. Hace unas semanas. Ah, mirá, seguimos. Ah, mirá, el conductor seguimos. Tal cual, tal cual. ¿Viste? Bueno, ¿alguna vez tenemos que hacer con el grupo de Seguimos un reality de salida? Salimos y vamos documentando todo. Después lo mostramos como, no sé, los Montaner y programón, todo eso. Yo te sigo. En un ratito hablamos de la boda del fin de semana, de los Montaner. Sí. Enseguida, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a leer un poco de mensajes. Porque lo veo al Fede con ganas de conectar de nuevo con la comunidad de Seguimos. Hagamos link con la comunidad de Seguimos. Lunes arrancamos de nuevo. Quiero saber en qué anda, dice el Fede. ¿Qué pasa con la gente? Bueno, acá lo tenemos. Elena. Uy, mirá ese apellido, Fede. ¿Vos qué sabés Es todo? De origen griego, claramente. Griego, ¿no? Sí. De Mitrópolos. Wow. Tal cual. Hola, chicos del programa. Primero les agradezco la compañía de mis días. Gracias, gracias a vos, Elena. Claro. Entre los calores, uno, estaba sentada en el jardín de mi casa con un amigo merendando. Al levantarme a traer tortas fritas de la cocina, tuve un grado de meteorismo fatal.
¿qué es eso? Mi amigo saltó en carcajada. Yo me encerré hasta que se fue. Lógico, nos volvimos a ver y no tocamos el tema. Mi nombre es Elena. Para. Tuve un grado de meteorismo. Yo me imagino una cosa. No sé qué se imagina. Y en el momento que te levantas y... sí, claro, es como que le diste un impulso. Como que salió un impulso, sí. Claro, una cosita que no tenía que salir ahí. Claro, una son cosa... situaciones incómodas de calor, de eso se trata. Sí. Bueno, acá dice, hola Cecilia. Hola, soy Cecilia. Vivo en Jesús María, Flor, hace varios años. Yo soy de Santiago del Estero. Mi peor calor fue cuando fui a visitar familiares y un fin de reunión de familia antes de pandemia hacía 61 grados a las 4 de la tarde. Bueno. Pero amo mi Santiago y no dudo en ir otra vez. Así haga, no sé, 51 grados mínimo. Con la boca así como diciendo, qué calorón que es en Santiago del Estero. La producción ya está chequeando cuál es la temperatura máxima registrada en la historia en Santiago del Estero. En un ratito bueno, les decimos. Loli dice, hola, soy Lorena. Le mando saludos a mis hijas Brisa, que vive en el... en Costa Canal. En Costa Canal. En mi hija Sheila, que vive en Barrio Malvinas, Argentinas. Tercera, que las amo, y a Natalia, que vive conmigo y nos estamos asando con el calor, porque no tenemos ni ventilador, ni aire, ni pileta, así que no se imaginan el calor con techo de chapa insoportable. Me encanta ese nombre, Natalia. Te hago una pregunta. Natalia. Nati Natalia, ¿es una sola o son dos o es un dúo? No, es una sola, es como Nicki Nicole. Ah. Es como Moreno y Fabianesi. En fin, Sebastián dice, buenas, el mayor calor que sufrí en mi vida fue cuando me besó por primera vez mi señora. Ah. ¡Me muero! Muy bueno el programa, sigan así. Saludos de Barrio Rosedal. Me quedé pensando en el mensaje Susano, de Seba. ¿Estará Susano? Alguna macana se ha mandado. Este, ¿por me parece. Qué? No, no, ¿qué es eso? No sé, por ahí en pienso. En el amor, chicos. Espero que sea, que no sea así, Sebastián. En el amor Navarro. Sincero del primer día hasta muchos años. ¡Qué lindo! Bueno, y hablando de amor sincero, de muchos años. Bueno, en este caso más o menos, creo que tienen 2 años de relación ellos. Sí. Ya estamos en enero. ¿Qué fecha es hoy? A ver, 10 de enero. Y fue ya, el casamiento del año. Y ya sucedió el casamiento del año. Del 2022. El 2022, viste, salió de la bolsa. Bueno, ¿qué se casó? Steffi Reutemann con Ricky Montaner. El hermano Ricardo, de Mau, Ricky, el hijo de Ricardo. El cuñado de Camilo, ese es el parentesco más importante. Claro, obvio. El hermano de Baluna. Y así seguimos. Bueno, y amigos de un montón de artistas se casaron este fin de semana. Ya seguramente viste por las redes sociales algo. Sin embargo, se hizo mucho material. Viste que recién te decía, tenemos que salir de fiesta y documentar todo. Bueno, ellos van a hacer también un documental, un reality de todo el casamiento, etcétera, porque te filman todo, te muestran todo, pero hubo algunas cositas que no se mostraron. No, claro. Ellos eligieron qué mostrar. Los invitados tenían esa indicación, claro, de no filtrar info, de no filtrar fotos, videos. Entre los invitados, muchas de las más importantes celebridades del pop, no argentino, latino, mundo actual, sí, claro. Totalmente. Bueno, Fede, y viste que los cordobeses siempre nos las ingeniamos con el talento que hay en Córdoba para decir presente de alguna manera. Y nosotros nos preguntábamos, enseguimos, ¿qué link con Córdoba le podemos meter a la gran boda de este 2022? Bueno, en muchos videos se lo ve a Ricky, se lo ve a Mau también, a Steffi, con la parte del cotillón, ¿viste? Cuando largamos baile, qué sé yo, que tienen coronas, que tienen sombreros. De ahí atrás tuyo. La estamos viendo acá, Steffi, divina. Con impresionante esa, eso que tiene. Con esa vincha espectacular. ¿Sabés a cargo de quiénes estuvieron? Ni idea. De una cordobesa, Florencia Lager, que es diseñadora. ¿Y saben a dónde está? Está acá en Seguimos, en comunicación con Seguimos. Genia, Flor. Hola, Flor. Hola, ¿cómo están? Escucho arriba, bajito. Ahí te subimos, ahí te subimos. Ahí está la encargada del cotillón en la boda del año, la cordobesa Florencia, que está con nosotros. A ver, ¿ahí nos escuchás mejor, Flor? Más o menos. Como muy bueno, bajito, pero no importa. Pero muy bajito. Bueno, te vamos a hacer entonces bien claras las preguntas para que vos puedas escuchar. Queremos saber cómo llegó tu emprendimiento que se llama Imperfectas al casamiento de Steffi y Ricky. ¿Cómo? ¿Cómo llegó tu emprendimiento? ¿Cómo llegaron tus vinchas, tus diseños al casamiento de Steffi y Ricky? Instagram. Ajá. ¿Cómo fue? Por Instagram. Me gustaban mucho mis diseños y bueno, de ahí pasamos a WhatsApp y de ahí nos comunicamos todo por ahí. Hicimos un grupo con Raideon, ella, la mamá, y ella conmigo. Y bueno, ahí fuimos charlando todo, yo les iba mandando y bueno, fuimos diseñando así juntas. Wow. Flor, ¿y te pidieron cosas especiales, infrecuentes en este tipo de eventos? ¿Qué cosas especiales? No, la verdad es que no.
No tuve limitaciones ni nada, simplemente yo les iba mandando, a Estefi le gustaba todo, re buena onda, así que fue más que todo eso, así específico, que me hayan pedido específico, solamente 8 y 8, mujeres y hombres, los más importantes, como que los haga más importantes, pero solamente eso, la verdad que no tuve ninguna limitación. Bueno, y quiero que me cuentes un poco, ¿qué es esto? ¿Es cotillón de diseño? ¿Qué es lo que vos haces? Sí, a mí me da un poco de cosa de llamarlo cotillón, pero bueno, es una cosa que yo puse cotillón de diseño como para esto de que es, bueno, son cosas para fiesta, para el momento del baile, que es el cotillón, pero son productos artesanales, hechos a mano, como que se destaca el diseño entre todo, hago todo a mano, entonces me da como cosa decirle cotillón, pero es, lo es. Bueno, divina, está divina, Steffi, impresionante, bueno, el video, y complementaba tan bien la vincha que le hiciste, hermoso. ¿Cómo la notaste, Steffi? Una novia... ¿nerviosa o más bien relajada ante la organización? No, es como igual que en las redes, como toda así humilde y súper simpática, siempre como simple, relajada. Ajá. Flor, ¿y qué dijo la novia, que es con quien has estado en contacto en todo el trabajo previo? ¿Qué dijo Steffi sobre tu trabajo, sobre tu obra? La verdad que muy buena onda ella, muy buena vibra, siempre pum para arriba, tirándote arriba, muy humilde. Así que todos comentarios muy positivos. Bueno, y no solamente Steffi, sino, no sé, Lele Pons también usó diseños tuyos. ¿Cuál fue el famoso así que has visto por las redes? Ya va a ir saliendo más material seguramente. ¿Qué te sorprendió que esté usando algo de imperfectas de tu emprendimiento? Y justo lo que nombraste, Lele Pons, porque fue la que más vi que no se lo sacó nunca. Sale fotos, mi amigo, sale ella con la vincha, la amé, así que divina. Sí, sí, sí. Se hizo fan de todo eso, obvio. Bueno, y me imagino la repercusión que tuviste en las redes. Sí, mucho, la verdad que sí. Ahora te van a hacer muchos más encargos. Claro, porque lo hace todo con sus manos, o sea, ella sola. Ah, no te puedo creer, es todo artesanal. Todo artesanal, sí. Bueno, yo sé que estás con mucho trabajo y todo, pero ¿puedes repetir una vez más el Instagram de todos tus diseños ahí también para que la gente vea todo lo que le hiciste a Steffi, a Ricky, a los invitados de la fiesta? ¿El Instagram? Sí. Perdón, escuché lo último. Sí, Instagram. Es @imperfectas.fl. Imperfectas con N. Bueno. Con N, perfecto. Flor, felicitaciones, un aplauso y prepárate para lo que se viene porque seguramente... te vas para arriba. Muchas gracias, gracias. Bueno, excelente. Mirá. Muy talentosa ella con sus diseños divinos. Es artístico. Posta, de verdad, es muy artístico, muy lindo. Así que siempre un cordobés está en los momentos más importantes de la farándula argentina y de la historia. Realmente. ¿Nos vamos a una pausa? Y ya volvemos. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? Hace minutos en Seguimos les contábamos el historión del colombiano fanático de Jesús María que a lo largo del último año hizo una travesía en mula y va a estar esta noche en el festival después de haber hecho semejante viaje. Ahora vamos al arte, a lo artístico, Flor. A mí te juro que ya me lleva el baile. Porque está en fan. Te juro que es una de las noches que más me gusta de los festivales, cuando están los tequis. ¿Y sabes con quién está Freddy? Con los tequis. Hola, Freddy, de nuevo. Acá estamos de nuevo. Estamos bien, estoy contando a los chicos que... Che, ¿vos te vendrías de Jujuy y Mula? El avión, ¿con qué necesidad? Claro, habiendo avión, con aire, con todo. Mismo, hay que meterlo, ¿no? La travesía. Lindo. Lindo. ¿Ustedes qué? Cuando van, ¿qué lugar de Argentina les gustó? Así que decir, che, acá está bueno para hacer turismo, ¿no? Para, o sea, además de venir a tocar. Por lo general no podemos hacer mucho turismo porque llegamos a los festivales, pruebe sonido y todo lo que significa el armado del show y no nos da tiempo para hacer turismo, ¿no? Pero la Argentina es divina, de todos lados, a donde vamos siempre. Esto en Brasil. ¿No? De dónde conocer, cómo estar, cómo sentirse parte del lugar, de la zona, así que nos gusta viajar por todos lados. Hay veces que tenemos días ahí sanguí en el medio y sí nos quedamos por ahí y recorremos un poco. Cuando vamos a Ushuaia, sobre todo. Vamos a Ushuaia. Ahí pedimos día sangre. Sí, divino, Ushuaia. Bueno, los tequis están acá. Parte de la banda, esta noche,
recién uno de los tres acá dijo, bueno, no le quiero cargar las tintas, pero dijo, dijimos, che, hoy arranca Jesús María, hoy arranca la noche joven. ¿Qué pedazo de noche? Hoy arrancan. Hoy traemos la cepa carnaval a todos los cordobeses, que venga Jesús María a contagiarse del carnaval, porque vamos a hacer una gran noche. Hemos armado un show para este verano. Muy arriba, con muchas ganas de disfrute, con muchas ganas de pasarla bien, con ganas de que la gente se olvide un poco de esta pandemia, que venga a disfrutar, que venga a sacar todas esas angustias que tenemos adentro y disfrute sobre todo el carnaval, que es lo que nosotros mejor sabemos hacer. Así que vamos a disfrutar de una gran noche de carnaval. Estamos haciendo el regreso de carnaval después de casi 2 años de tal pedo. Venimos con toda la gana de tocar y a reventar acá Jesús María. Sí, lo que sí le decimos que, bueno, con todos los protocolos, con todos los cuidados, porque sí, los primeros que paramos somos nosotros, ¿viste? Nosotros y el turismo y los colectiveros. Claro, este, así que la verdad que, bueno, que la gente siga cuidando y la verdad que hasta acá venimos bien, digamos, los festivales, están buenos los protocolos, así que, bueno, seguir con ese protocolo. Lo que vienen haciendo desde que arrancó más o menos el veranito, ¿qué es lo que van viendo en la gente? No, bien, hasta acá bien, digamos, hay como... Antes del verano es como que se notaba un poco más de desbole, digamos, así claro, decirlo. Pero ahora, digamos, la gente ya va con, la ves con barbijo, la ves con distancia, o bueno, o que ya te piden, digamos, como acá que te piden el pase sanitario, ¿no? Claro. Y bueno, y este, así que bueno, no, pero la gente lo disfruta igual, nosotros también, digamos, y la verdad que estábamos con muchas ganas de volver a los festivales de verano, que era un poco lo que queríamos. Bien, pedazo de noche, ¿eh? Porque están los Aloncitos, ¿hasta cuándo van a ser como los jóvenes de folclore? Ustedes los Aloncitos. Los Aloncitos son más viejos, ellos se hacen los pendejos, pero son más viejos que nosotros, o sea, tienen 5 o 6 años, no sé, por ahí. Los 11 años los Aloncitos. No, los Aloncitos ya están para atrás. Ya, bueno, no, y los tequis mucho más vigentes. No quiero creer. Porque se le va a quebrar la cadera en cualquier momento. No quiero creer rivalidad, pero. La se suma y dice que los tequis también. Mucho más vigentes, la popularidad de los tequis, la importancia de los tequis no se compara. Una pregunta, Freddy. Claro. Comprometedora. A ver, sí, para cualquiera de los chicos de los tequis. Jesús María es cuestionada, sobre todo fuera de Córdoba, en algunos casos, por la doma. ¿Cómo procesan los tequis esos cuestionamientos, esas críticas? Nosotros en general, todo lo que tiene que ver con la cultura, y nosotros venimos del norte, o sea, de Jujuy, tenemos la cultura bien arraigada. La verdad que nosotros, como músicos, como gente que transmite cultura a otras generaciones, tratamos de no intervenir, ¿no? Creemos que transmitir cultura a las generaciones siempre está bueno, obviamente con los cuidados que tiene que haber. Nosotros hemos conocido mucha gente que tiene que ver con la doma y con los cuidados que tiene que haber, la verdad que para nosotros está bien. Perfecto, bueno, Freddy... Pero no intervenimos mucho en la discusión. Freddy, sí, vos, creo que coincidimos en que nos encanta siempre la noche de los tequis. Recién hablábamos con el Fede y yo le contaba, mira, cuando uno trabajaba en el canal, iba Jesús María, elegía la noche de los tequis. Y pasaron muchos años ya. ¿Cómo es mantenerse, no, también durante todos estos años, que siempre sea, como decía recién el Freddy, que la elección para la noche joven y de ahí para adelante? Tiene que ver porque por la música, por la onda de la música. Es carnaval, es fiesta y me parece que en ese sentido es donde se identifican los jóvenes, pero no solamente los jóvenes, la gente grande, la gente de nuestra edad, todos se identifican con el carnaval y un poco vienen a buscar eso, a carnavalear con nosotros y está bueno, digamos, que eso pase porque la gente termina cantando, bailando con los tequis y haciendo un gran carnaval. Bueno, que adelanten este algo esta noche. Creo que 12 o 13 de los lunes. Este el año 12, 13 de los lunes, cuando nos lo ofrecieron la gente que sumaría, el primer año éramos 5. Claro, y aparte, ¿quién se hacía cargo de la noche guaraní? Era la noche guaraní. Claro. Y así que le empezamos a dar onda, carnaval. Nosotros. Y hoy, después de mucho... Sí, o sea, ustedes agarraron... Claro, sí. Nosotros agarramos la noche guaraní. Nadie quería la noche guaraní. Y bueno, para explicarle a los millennials, la noche guaraní era explotaba, era la noche asegurada de lleno total, sí, y había que abrir campo, todo. Y al principio estábamos medio solos. No, la verdad que no, siempre hubo bastante gente, pero a través de los años, digamos, se fue creando la onda como de ir los lunes a carnavalear y eso está bueno, digamos, y cada año hay más gente y se llena, digamos. No les fue tan mal, che, ¿eh? No, miremos. No.
¿Y cómo mantenemos? Después de este asado, va a tener que caminar hasta Córdoba para hacer el asado, para mantener el estado. Claro, estamos acá en las paredes, Jesús. No nos pide, no nos pide que canten nada. Están acá, tienen el bife cuadril acá los chicos. Terminado de almorzar. Así. No, gracias, gracias por atendernos. No, mucha suerte esta noche. Noche joven, con mucha fiesta, Jesús María. Nos vamos con esta imagen atlética de lo, y fresca de los tequis. Nada, anda cantando. Muchas bueno, gracias. Allá, Fede, Flor, todos. Nos vemos pronto. Gracias, vengan, chicos. ¿Carnaval? Saludos a toda la gente que siempre trata muy bien. Gracias. Qué genio que se tomen con ese humor, con esa onda de el juego con el tema de que siguen siendo considerados los jóvenes, la noche sí. joven del folclore. No, y me encanta porque Freddy, sin proponérselo, les rompe la siesta a todo el mundo. Tal cual. A los tequis incluidos también, pobres que estaban ahí atragantados con el almuerzo, también. Bueno, pero ya se pueden preparar, los dejamos para que se refresquen un rato. Para esta noche hay que hacerse cargo sí, de la noche de Guaraní, cierto, ¿no? Posta, era en su momento todo un tema que se animaran a hacerse cargo de la noche que dejaba vacía Horacio Guaraní. Pero bueno, le fue espectacular. Y mira, si alguien se ganó las entradas hoy, seguro que va para allá. Bueno, ¿qué más dice la comunidad? Y seguimos. ¿Qué dice? Nos quedamos con ganas de saber más anécdotas sobre esto, sobre el peor calor de tu vida. Por ejemplo, Clau, que dice, una selfie en el espejo, monísima. Nunca pasé tanto calor como hace 10 años atrás. Un 16 de enero nació mi hijo Juan. En la habitación de la clínica no dejaban prender aires ni ventiladores. Bueno, ¿sabes qué? Le vamos a mandar un beso grande también a Julieta Daniel, nuestra productora, que tenía una anécdota parecida hoy. Del estilo, sí, alineada con Clau. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro mensaje por acá? Mercedes, dice la gente, seguimos. El peor calor que sentí fue el primer día que entré a dar clase, en 1996. Dije todos de pie. En esa época, por coqueta, no usaba anteojos y veía borroso. Y vi que dos alumnos seguían sentados. Y dije, en tono más fuerte, dije todos de pie. Y los dos alumnos me dijeron, estamos parados, profe. Uno medía 1.40 y el otro era enano. Al día siguiente fui al oftalmólogo. Saludos a mis exalumnos y es alumnos del IP Team 101, el bachito. No. Esta anécdota es fuerte, muy buena. Fuerte. Pobre, qué feo. Primer día de clase, ¿sabes qué? Bueno, hola, soy Paulina. Mi peor calor fue cuando hizo 51 grados en vacaciones. Bueno, ay, sí, qué nos dice la producción que a los 50 grados nunca se llegó en la Argentina. No hay una marca de ese estilo, de ese nivel. Mónica, mi peor calor en el 1990, el 6 de enero del 90, mi casamiento. Cuando me saqué el vestido, me saqué 100 litros de encima. Bueno, estuvo de aniversario, si sigue casada. Claro. Hace poco, mira. El viernes. El viernes, claro. El aniversario, qué lindo. Bueno, uno más. Mira, me gusta cuando escriben así cartas. Liliana dice, hoy todos dicen al cambio climático, verano 1975-76, temperatura 25 grados y máxima 40 grados. No llovió en todo el verano. Recién en marzo, una gran lluvia que en una noche se llenó el dique San Roque. Mi mayor calor fue en el escenario, no pude leer, se me nubló la vista. ¡Ay, sí, qué calor! Bueno, a nosotros a veces también nos pasa acá en cámara. Pasa. A mí pasa con los mensajes a veces y me lleno de calor, así. Gente, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. No, mañana la seguimos. Claro, sí, claro. Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el 12. Vamos a disfrutar.